apenas, pero rápido voy a salir a ver. Muchas gracias. Oh,
Arizata, Asamblea de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios de las Tierras Altas y Bajas, y la Ley de la Reforma Agraria. Antes de dar inicio, vamos a invitar a los estandartes y a las autoridades originarias para que puedan pasar al punto, por favor, para así dar inicio al programa especial. A los estandartes más. Licenciado Natalio Huanca Marca, director de la Unidad Educativa Simón Bolívar de Audiencia. Señor Lorenzo Bravo Marcamalcu de Calacoto. Señor Apolinar Poma Sarsuri, Achamalcu de la Illusiki. Señor Justino Gutiérrez Sulcamalcu de la Primera Zona. Señor Edwin Sarsuri Pari, Sulcamalcu de la Quinta Zona. Señor Bonifacio Sarsuri, Sulcamalcu de la Séptima Zona. Son nuestras autoridades originarias quienes nos acompañan en esta tarde. Los señores autoridades políticas, señor Gustavo Catacora, subalcalde, señor David Tarqui, coordinador territorial, y señor Emilio Colque, presidente de la Junta de Vecinos. Colegas, maestros y maestras, consejos educativos de diferentes unidades educativas, padres y madres de familia, estudiantes, jóvenes y señoritas, niños y niñas, y concurrencia en general. Vamos a dar inicio al programa preparado en honor a la fundación de la primera escuela indígena de Warisata del año 1931. También recordamos el Día de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios de Tierras Altas y Bajas del año 1937. Recordamos también la Ley de la Reforma Agraria del año 1953. Para ello, estamos reunidos todos en una comunidad para rendir homenaje a quienes han luchado permanentemente por la liberación del campesino. Para ello, vamos a dar inicio al programa. Pero nosotros algunos todavía seguimos esperando que haya la cosa en el exterior. Entonces nosotros queremos cambiar la verdad, queremos festejar los libres, libres, no tenemos que ya depender de nadie, ni económico, ni políticamente, ni intelectualmente. Para eso nosotros tenemos que... No estoy diciendo producción de papa, producción de cebolla, no. Producción intelectual, lo que está vendiendo del exterior, los relojes, computadoras, nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que quiere el gobierno actual. Así que tenemos que prepararnos, jóvenes, señoritas, que son el futuro, la esperanza de nuestro país, a producir. No estamos diciendo que aquí se van a quedar, aquí van a empezar a arar piedra como antes, como nuestra abuela. No, estamos diciendo que tenemos que producir lo que China produce. Si los chinitos están entrando aquí en cantidad, ¿por qué nosotros?
eso el bachillerato técnico, más distinto. Aquí al año, al otro año, tiene que haber un equipo donde tengan que practicar los cosas, cómo desarmar, armar, como si es posible, cómo organizar los dos. Eso es la idea del doctor. Solamente eso, muchísimas gracias. Florecita, mi dolor, tú eres símbolo de mi patria. Cuando tú estás cerca de mí, cuando tú estás a mi lado, siento mucha alegría. Fuiste desde la antigüedad la flor que siempre has representado de los pueblos andinos de Bolivia. Canto de alegría, tú conoces alegrías y penas. Te pedimos mayor protección. Criada eres de la Pachamama, venerable ser del corazón. Del Chaco fue un sacrificio para el conjunto de la nación. Se cayó en proporción mayor sobre los hombros del campesino, reducido a la condición de siervo, con muchas obligaciones y muy pocos derechos. Tuvo que ofrecer su vida. Como numeral 5 tendremos participación de las diferentes unidades educativas. Vamos a invitar primeramente a la unidad educativa Anantoco. Thank you.